Continuamos en pantalla libre, estamos en vivo por la frecuencia 31 de la televisión digital abierta y también por el streaming, por internet, unirriotv.unrc.edu.ar, la programación las 24 horas la pueden seguir por internet desde el lugar, desde donde estén. Estamos ahora con la presencia de Enrique Bergamo, el secretario general de la universidad. Bienvenido, Enrique. Muchas gracias por la invitación. Es un placer que estés acá y te invitamos a propósito de la celebración a la que nosotros nos estamos sumando y que tiene que ver con este primer año que cumplimos como una señal televisiva al aire, lo que estamos diciendo, 24 horas de programación. Y se trata de un canal universitario. ¿Qué significa para la Universidad Nacional de Río Cuarto contar con una señal televisiva? Mira, quizás para ser justos con la historia hay que empezar un poquito antes. ¿Qué significa que vos tengas un Estado Nacional que decidió apostar a los CEPA, a hacer los aportes necesarios, a conducir el proceso, a hacer una inversión muy grande en infraestructura, en equipamiento, en recursos humanos, para lograr que las universidades tuvieran centros de producción audiovisual que pudieran aspirar a tener la tecnología, el equipamiento y el recurso capacitado como para salir en señales de aire, como para poder estar, como estamos trabajando ahora, por todos los medios? Sin voluntad política, digo, esto no hubiese sido posible. Y no tengo ninguna duda. Recordemos que hace más de 30 años teníamos acá el Departamento de Producción Audiovisual incipiente, donde ya estabas trabajando con Lowmatic o tratando de armar un videito. Y la universidad de institución en general y la Universidad de Río Cuarto difícilmente podría haber encarado algo de esta magnitud, con esta calidad y con estas características, apostando únicamente a su presupuesto. O sea, ahí yo tengo la obligación de reivindicarla siempre a Claudio Katzenseiler, que fue la que tuvo esto en la cabeza, la que lo peleó permanentemente, la que desde el CIN generó ideas, proyectos, discutió los recursos casi a los codazos para lograr que estos proyectos se lleven adelante. Y ahí sí llegás a esto, que es como Universidad de Río Cuarto. Y como Universidad de Río Cuarto, uno se llena de orgullo. O sea, ver esto y pensar que la Universidad de Río Cuarto tiene un canal, que tiene la gente que tiene. Y acá aprovecho para saludarlos a todos, porque todos los días trabajan para llevar esto adelante, se comprometen más allá de sus propias responsabilidades, para lograr que la señal esté al aire, que técnicamente sea la mejor. Eso es, creo que como integrante de esta universidad es un orgullo extraordinario. Hoy estamos transitando apenas nuestro primer año, pero decíamos con Claudia recién, abre un abanico de posibilidades contar con una señal televisiva que sin dudas estamos empezando a explorarlas. Y creo que no tiene, o sea, hoy no tiene techo, quizás el techo sea lo agotado que estén cada uno cuando terminan, pero hay lugar para ideas y eso creo que es fundamental, ¿no? También respetar las ideas de la gente que le puso el lomo a esto cuando era incipiente, hablemos de muchos años atrás, y que hoy puedan seguir expresándose de la misma forma y puedan seguir transformando en acciones concretas esos proyectos, me parece que habla bien del sistema universitario en general. Sabemos que no todas las universidades han hecho lo mismo, tienen sus particularidades, pero yo por lo pronto estoy muy orgulloso de la Universidad de Río Cuarto por el proceso que llevó adelante, que llevó muchos años de trabajo, que trascendió a muchas conducciones y que hoy tiene las características que tiene, el reconocimiento que tiene. Vos lo ves en la gente extrauniversitaria, que está asombrada muchas veces, y che, mirá la calidad de las cosas que están haciéndose en el canal de la universidad, lo ven, lo miran por YouTube, lo miran en vivo, es una cosa espectacular. La universidad, Enrique, está apostando fuerte en la vinculación con la sociedad, están llevándose adelante muchos proyectos, los que nosotros tratamos de replicar porque nos parece fundamental, ¿no? Que no se entienda que es una casa escindida de la ciudadanía, sino que somos parte. Y sin dudas, sí. Contar con un canal de televisión abierto favorece esto. Digo, se suma a los proyectos que se están realizando en la Universidad Barrial, de las prácticas sociocomunitarias. Mira, son proyectos de los que estamos muy orgullosos. Sin duda. En general, como comunidad. Pero también lo hemos charlado. Es fundamental que la universidad asuma ese rol y lo lleve adelante con orgullo y con compromiso.
pero también yo quiero acá, en este aniversario, recordar que tenemos un montón de docentes y de no docentes que todos los días hacen su trabajo de una manera extraordinaria, que quizás no van a participar de una práctica, que no van a participar de un proyecto de extensión, que no van a participar de la Universidad Barreal, pero que todos los días también en su tarea docente cotidiana, en su tarea como no docente, hacen posible que esto esté, que se generen las condiciones para hacer esos trabajos afuera. Claro. Recordemos que cuando vos tenés un compañero docente o no docente que está trabajando afuera, en algún momento para subsanar muchas cosas que son del Estado, o sea, del Estado municipal, del Estado provincial o del Estado nacional. Cuando salimos a responder a demandas concretas del medio, hay otro compañero acá que se queda a reemplazarlo. Otro compañero que hace su tarea, otro compañero que lo cubre, que también está participando de esa actividad. Entonces, es un mérito compartido, más allá de quienes desarrollan los proyectos. Pero creemos que con una dignidad muy grande y mérito también de la gente que lo lleva adelante, estos proyectos están calando profundamente en la sociedad, se los está reconociendo, se los está aprovechando, son mecanismos de articulación poderosos y en cierta forma rompen con este mito histórico de que teníamos un alambrado y hay algo afuera y algo adentro. La universidad no está en la universidad, todos, vos, yo, vivimos en la ciudad. Trabajamos acá. Nos nutrimos, claro. Es lógico que nos mantengamos juntos. Provenimos de ese lugar y tenemos responsabilidad con ese lugar del que provenimos. Lo que vos decías, Enrique, es un logro compartido este primer año, así que también las felicitaciones para ustedes. Y bueno, a seguir adelante con el proyecto. Felicitaciones realmente para los que hacen esto posible. Nosotros solamente creamos las condiciones. Cuando a nosotros nos toca estar en un cargo de gestión, y lo discutimos mucho, tenemos la responsabilidad de crear las condiciones para que se pueda expresar el potencial, la capacidad, las ideas y los proyectos de la gente. Y hoy Unirío TV es eso, es la expresión de toda la gente que lo compone y simplemente tuvimos la suerte de poder aportar la voluntad política. Muchas gracias. Gracias, Enrique, a ustedes por tus palabras.